La soberanía e independencia de todos los territorios de España se garantizan con las capacidades propias de la seguridad y defensa nacionales. Y la percepción, por supuesto, por parte de esas amenazas, de nuestra firme disposición a utilizarlas. Así de claro lo ha dicho el comandante general de Ceuta en el transcurso de la conferencia que ha impartido en el curso de verano de la UNED sobre geopolítica y seguridad en el siglo XXI. Marcos Yago ha asegurado que la defensa y soberanía de Ceuta están garantizadas por la determinación de las Fuerzas Armadas a hacer uso de cualquier opción a su alcance para protegernos. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Estamos ya en el séptimo día de la campaña electoral. Vamos a conocer la actividad de las últimas horas de las distintas formaciones políticas. Según Vox, Ceuta cuenta con la peor sanidad de toda España. Por ello, ha desgranado sus propuestas para revertir esta situación, entre ellas, más inversión, un modelo único para todos los españoles o un plan nacional de sanidad. Vox ha desgranado este jueves sus propuestas en el ámbito sanitario. Este partido afirma que Ceuta tiene la peor sanidad de todo el país. En Ceuta, por desgracia, tenemos un problema grave en la sanidad, con esa fuga de especialistas, que ya es un problema endémico, que cuentan con las guardias peores pagadas de toda España, problemas en las agendas de listas de espera quirúrgicas, y no me quiero dejar pasar por alto esas agresiones que sufre el personal sanitario. Así las cosas, varias son las medidas que proponen en este ámbito. La implementación de un sistema nacional de salud que establezca un sistema único, igual y de calidad para todos los españoles. También implementar un plan nacional de sanidad que subsane progresivamente el caos en la gestión sanitaria, mayor inversión, gastando mejor, mayor inversión también en atención primaria. Y también queremos hacer una legislación respetuosa con el derecho a la vida, que incluya una ley de cuidados paliativos, que asegure el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. También reducir, por supuesto, el volumen y el tiempo en las listas de espera. En cuanto a la huelga de médicos de ejercicio mixto, afirman estar a favor de sus reivindicaciones, pero no de la huelga que están llevando a cabo. No estamos de acuerdo con la huelga. Lo que sería conveniente es que el Estado, el Gobierno, la Secretaría de Estado de Sanidad y el Ministerio de Sanidad atendieran las reivindicaciones de los profesionales sanitarios. Y sobre la histórica reivindicación de contar con una clínica de radioterapia, Vox apunta que es una decisión que depende de la voluntad política y apuesta por mejorar la prevención. Una de nuestras propuestas es mejorar el Plan Nacional del Cáncer. Y habría que estudiarlo, pero yo creo que lo primero es hacer una mayor inversión en prevención. El PSOE, por su parte, ha dedicado la campaña de hoy a difundir un proyecto económico para Ceuta basado en la economía azul. Los candidatos socialistas han presentado su proyecto económico para Ceuta basado en la economía azul esta mañana en el mercado de Jadú. Un proyecto que va encaminado también a recuperar la posición geoestratégica de la ciudad y a fomentar la formación de los jóvenes ceutíes en ciencias del mar. Nosotros queremos desarrollar un parque tecnológico temático especializado en hidrógeno verde y todo lo que se respecta, a las investigaciones científico-marítimas y marinas. ¿Por qué Ceuta no puede serlo? ¿Por qué Ceuta no puede recuperar su posición geoestratégica del mar en la historia? Los socialistas saben que en esta nueva legislatura el principal reto al que se enfrentan en Ceuta es a combatir el desempleo, y Mohamed asegura que lo harán personalizando las políticas activas de empleo en la identidad ceutí. Las políticas activas de empleo están surtiendo su efecto y están teniendo su resultado. Nosotros queremos implementarlas aún más en Ceuta, personalizarlas en la identidad ceutí respecto del empleo, focalizarlas en los jóvenes.
Y para despejar dudas de cara a las urnas, el candidato socialista al Congreso lanza una pregunta a los ceutíes. ¿Qué queremos? ¿Consolidación? ¿Avance? ¿Economía para todos? ¿Empleo para todos? ¿O recortes y retroceso? El candidato socialista al Senado ha querido contestar hoy a las críticas vertidas por el candidato popular al Congreso sobre la actual ley educativa. Para señor, es llamativo que quienes basan su política educativa en recortes se retomen, ha dicho, el lujo de criticar las medidas que se adoptan. Quiero recordarle al señor Zelaya y al PP que el cupo COVID extraordinario que se hizo hace 3 años de más de 160 nuevos docentes se ha consolidado, es decir, se ha dotado de más recursos a la educación. Y ese es el camino. También en el programa electoral del PSOE se anuncia, se compromete, que todos aquellos centros que presenten un proyecto de mejora van a haber reforzado sus recursos humanos en cuestión de cupo. Por eso me llama mucho la atención que en temas educativos, quienes precisamente han basado su política educativa en los recortes, se permitan el lujo de criticar. Formación, empleo y acceso a la vivienda. Esto último contado con el aval del Estado, tanto en el alquiler como en la compra de un piso. Sobre estos asuntos pivota el programa de los populares para los jóvenes. Con un grupo de ellos se han reunido los candidatos al Congreso y al Senado para escuchar sus demandas y explicarles lo que harían por ellos de ganar el próximo día 23 las elecciones. El encuentro ha estado marcado por la efeméride del asesinato de Miguel Ángel Blanco, entonces concejal del PP en Ermua, hace ahora 26 años. En la reunión han participado jóvenes de las nuevas generaciones del PP. Han sido ellos quienes han tenido la voz cantante en recuerdo del edil de Ermua. Sobre aquel suceso luctuoso han defendido el voto para el Partido Popular. Tenemos que votar al Partido Popular y no a los que pactan con sus sucesores, con los que llegan a acuerdos con el partido de Chapote y los que son los socios habituales de ETA y de Bildu. La misma cita ha servido para explicar las medidas que los populares han diseñado para facilitar a los jóvenes la transición a la vida adulta. El candidato al Congreso ha empezado criticando el bono cultural que han disfrutado los jóvenes de 18 años. ¿Pero por qué a los jóvenes solo de 18 años? ¿No? ¿Por qué no se hace con el que cumple 25 o con el que cumple 30? ¿No? Sí, creemos que desde luego fue una medida un tanto arbitraria y con un carácter más electoralista. Frente a esto, Zelaya ha defendido que el programa de juventud del PP atiende los problemas de esa horquilla de la población, problemas ligados a la formación, el empleo y la vivienda. Sobre lo primero, formación, ha reconocido el trabajo del Gobierno de España referido a la formación profesional dual que, eso sí, ha recordado, nació al albur de una ley popular, la LOMCE. Nuestro propósito, desde luego, es seguir fomentando la empleabilidad y el emprendimiento de los jóvenes a través de ese camino. En materia de empleo, el esfuerzo del PP si gana las elecciones se centrará, además de en la formación, en el emprendimiento. A todos los menores de 30 años, en el momento en que emprendan un negocio, tendrán una cuota cero de cotización. Y pasados los 2 primeros años, tendrán una tarifa plana más reducida. ¿Y en cuanto a vivienda se refiere? El aval a la compraventa de vivienda para jóvenes menores de 35 años y también el aval para cubrir la fianza en los contratos de alquiler, ¿no? Por otra parte, el candidato a ocupar el escaño que corresponde a Ceuta en el Congreso ha informado del encuentro mantenido recientemente con el Colegio de Abogados para conocer la situación de estos profesionales. Incluso nos demandaron el que en la nueva legislatura se trabaje por alcanzar un pacto por la justicia que garantice el acceso a la mejora en el funcionamiento de la justicia gratuita en nuestro país, que es ejemplar en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y el eurodiputado y portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha dejado clara la postura de su formación acerca de las relaciones con los países del Magreb. Altos muros hacen buenos vecinos. Así lo manifestó anoche en el segundo debate temático organizado por la agencia EFE de cara a los próximos comicios. Una afirmación que no fue compartida por el resto de los partidos presentes. El tercer bloque. La agencia EFE ha celebrado este miércoles un debate sobre política exterior y Unión Europea ante los comicios del próximo 23 de julio. Un debate en el que el diputado al Parlamento Europeo por Vox ha dejado clara la postura de la formación con respecto a las relaciones con Marruecos. ¿Cuáles son las reglas que deben regir nuestra relación con Marruecos? Pues muy clara, altos muros hacen buenos vecinos. Y en esto, además, los marroquíes están de acuerdo. Una afirmación rechazada frontalmente por el representante del Partido Socialista al considerar que con esa lógica nunca se hubiera construido la Unión Europea.
altos muros hacen buenos vecinos. Con esa lógica nunca hubiéramos construido la Unión Europea. ¿Qué ha hecho el gobierno de España en vez de construir muros entre naciones vecinas? Abrir la aduana, reabrir la aduana de Melilla y abrir la aduana de Ceuta. No. Esa es la lógica. Una actuación que, según Sánchez Amor, ha propiciado un nuevo clima de vecindad. Por su parte, García Margallo aprovechó para atribuir al gobierno del PSOE el récord de haberse enemistado al mismo tiempo con Marruecos, Argelia y el Frente Polisario. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que estamos en un callejón sin salida. ¿Qué hemos conseguido? Que el presidente del Senado siga reivindicando Ceuta y Melilla, que no se delimiten las aguas canarias, que no se abran la audiencia de Ceuta y Melilla, que tengamos un problema con Argelia de primera división, que ha hecho que seamos el país de la Unión Europea que importa más gas de Rusia que antes de la invasión, con lo cual somos los primeros financiadores de la agresión rusa de Ucrania. Un éxito. El comandante general de Ceuta, Marcos Yago, ha sido el encargado de abrir el curso de verano de la UNED sobre geopolítica y seguridad en la jornada de este jueves, hablando sobre los territorios extrapeninsulares y su importancia en la defensa nacional y la situación geopolítica de España. Tras hacer un repaso de los múltiples territorios extrapeninsulares con los que cuenta nuestro país, el comandante general Marcos Yago ha insistido en una idea. Los territorios extrapeninsulares forman parte de nuestra nación como la propia península. Además, estos territorios sitúan a España en una situación geopolítica especial que hace que la señalen muchos países. Tenemos bases de los Estados Unidos, China trata de controlar los puertos más importantes y Rusia, además de conocer nuestros puntos débiles, necesitamos algo de su gas. La geopolítica de España y de los países vecinos del sur nos condicionan las relaciones. Las disputas de las zonas económicas exclusivas de las Canarias y Baleares no son fáciles de resolver y las reivindicaciones marroquíes sobre nuestros territorios y aguas territoriales no terminan de desaparecer. Eso sí, ha insistido en que la extrapeninsularidad no influye en la defensa de estos territorios. No tienen grandes diferencias con el resto de territorios peninsulares en cuanto a defensa y seguridad. Y menos con los avances tecnológicos de hoy en día y las capacidades de transporte y comunicación que actualmente existen. Sobre nuestra ciudad ha puesto en valor varios aspectos, destacando la relación entre lo civil y lo militar. Una estrecha relación de la que todos nos sentimos muy orgullosos y que, en mi opinión, debiera ser vista como referencia y ejemplo y que constituye, además, un multiplicador de la potencia de combate de sus unidades. Como conclusión, nuestros territorios extrapeninsulares forman parte de nuestra realidad geopolítica y son fundamentales en nuestra acción geoestratégica. No suponen un lastre. Por ello, en cuestión de defensa y seguridad, las Fuerzas Armadas están presentes en los territorios extrapeninsulares, garantizando su soberanía y su protección. Con 19 jugadores en plantilla, 9 de ellos fichajes de este verano, la agrupación deportiva Ceuta comienza este viernes la pretemporada en la pista de atletismo de Loma Margarita. La agrupación deportiva Ceuta 23-24 echa a andar este viernes. A las 9 y media de la mañana están citados en las instalaciones de la pista de atletismo de Loma Margarita los 19 futbolistas que tienen estos momentos en plantilla el primer equipo blanco, los 6 que tenían contrato en vigor, los 4 que han sido renovados y los 9 que se han incorporado como fichajes para el nuevo curso. Todos ellos dirigidos una temporada más por José Juan Romero, quien regresase a la ciudad iniciada la pasada campaña para terminar liderando una espectacular segunda vuelta en la que los blancos, desahuciados en la primera mitad del campeonato, culminaron una épica permanencia en Primera Federación. A día de hoy, la plantilla de la agrupación deportiva Ceuta está formada por los porteros Tomás Mejías y Pedro López, los defensas Capa Danese, Fran Rodríguez, Eliseo Falcón, Alex Macías y Redru, los centrocampistas Adri Cuevas, Elías Pérez, Ñito González, Fran Carnicer, Lolo González y Meléndez, y los delanteros Aysar J., Pablo García, Carlos Doncel e Iván Salvador.
El equipo blanco tiene solo una ficha libre para un jugador mayor de 23 años, a no ser que incorpore a un tercer portero sub-23, lo que le permitiría disponer de una licencia más. Las otras tres fichas, hasta completar el plantel, habrían de ser de menores de 23 años. La contratación de un delantero contrastado, si finalmente el pichichi Rodri Ríos no renueva, es la prioridad para ponerle la guinda a una plantilla bien armada y que invita a soñar con cotas más altas que la permanencia. Después de tres días de entrenamientos en la pista de atletismo, el Ceuta jugará su primer partido de preparación el martes 18 de julio a las 7 de la tarde ante el primer equipo del Sevilla, finalmente en el campo jerezano de Montecastillo, donde se encuentra concentrado el vigente campeón de la Europa League. El partido se podrá ver en directo por las redes sociales del conjunto sevillista, al igual que el que va a disputar este sábado ante el Córdoba Club de Fútbol. El Ceuta ha cerrado otros dos partidos de pretemporada, además del del martes con el Sevilla. El equipo caballa se enfrentará también a puerta cerrada al Atlético Antoniano, recién ascendido a Segunda Federación, el martes 25 a las 10 de la mañana en el campo Juan Reales de Costa Ballena. Los blancos aprovecharán su concentración en Jerez para medirse al equipo de Lebrija y el viernes los de José Juan Romero viajarán a Jerez para jugar contra el Xerez Deportivo de Tercera. Y ahora vamos a ver cómo se juega el fútbol, pero andando. Sí, es un proyecto de la Real Federación de Fútbol de Ceuta que han puesto en práctica este miércoles un grupo de exfutbolistas ceutíes que con este motivo volvieron a vestirse de corto. Eso sí, con una exigencia física mínima como corresponde al objetivo de esa nueva modalidad. El proyecto Fútbol Andando, desarrollado por la Real Federación de Fútbol de Ceuta, dio sus primeros pasos este miércoles en el campo Emilio Cózar de la Ciudad del Fútbol de Ceuta. Un grupo de jugadores coordinados por Pepe Almagro y Nicolás Rodríguez se dieron cita en la sede federativa para disfrutar de esta nueva modalidad que persigue la práctica deportiva con intensidades bajas. Pepe como yo nos hemos quedado sorprendidos de la asistencia. Hay otras personas que nos han llamado, que me consta porque los tengo en el teléfono y porque no han podido venir, pero están dispuestos a. Yo creo que es una experiencia muy positiva para que los exfutbolistas en esta edad tengan por lo menos un sitio donde reunirse, pasar un rato, recordar vivencias, etcétera. A mí hay que agradecer a la federación que haya tenido esta iniciativa. Exfutbolistas como Lolo, Juan José Vega, Juanma López, Frugui, Eduardo Barrios, Vichino, Pedro Moreno, Paco Niebla, Pepe Arques, Hassan, Tallo, Paco Sánchez o Paco Román participaron en esta primera toma de contacto. Muy agradable y a la vez satisfactorio de encontrarme con personas que hacía años que no nos veíamos. Y yo la verdad es que me ha dado una alegría enorme que a través de esta iniciativa que ha hecho la federación, a través de Iván y el presidente, pues se haya acordado de hacer este deporte que por lo visto está en alza en toda España e incluso en Europa. Están dando, por lo visto, un auge bastante grande al deporte este de mayores de 65 años. Aquellas personas que quieran formar parte de este proyecto Fútbol Andando pueden contactar con la Federación de Fútbol de Ceuta a través del número de teléfono 956 46 96 31 en la dirección de correo de la Federación o bien personándose en las oficinas de la Ciudad del Fútbol para recopilar la información necesaria. Con profunda consternación ha recibido el deporte ceutí y el fútbol sala en particular el fallecimiento a los 69 años de Fernando Ferretti, el mítico entrenador brasileño que dirigió al histórico Mitsubishi de Ceuta a principios de los 90. Fernando Ferretti, mítico entrenador brasileño de fútbol sala que dejó huella en su paso por el histórico Mitsubishi Ceuta, fallecía este miércoles a los 69 años en su país. Ferretti pasó por los principales clubes de la modalidad en Brasil y fue considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. Ferretti entrenó a la selección brasileña y ganó 5 ligas de futsal en Brasil y 11 ediciones de la Copa de Clubes de aquel país. Muchos de esos títulos los ganó en el Jaraguá, donde entrenó a estrellas como Falcao, Lenicio y Chico, ídolos del club catarinense. También fue seleccionador de Paraguay y Guatemala. En la temporada 92-93 llegó a Ceuta para dirigir al Mitsubishi en la División de Honor de Fútbol Sala Nacional. Sus conocimientos y sus métodos dejaron huella en el futsal caballa,
donde le acompañaron los brasileños Wander y Jorginho, y tuvo a sus órdenes a jugadores locales como Alarcón, Manolo Casas, Schuster, Juan de, Javi García, Chito o Rachid. La Confederación Brasileña de Fútbol Sala expresó su profundo pesar por el fallecimiento de uno de los grandes nombres del fútbol sala y decretó un luto oficial de 5 días y un minuto de silencio en todos los partidos. La Federación de Fútbol de Ceuta, cuyo presidente Antonio García Gaona formó en su día parte de la directiva del Mitsubishi, ha destacado que Ferretti marcó una época muy importante para el fútbol sala de nuestra ciudad y ha expresado sus condolencias a sus familiares y amigos. Também nesse tempo, viu muito jogador começar. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. El viento comienza a modificar su dirección este jueves, jornada en la que sopla de nordeste para dejar paso nuevamente al levante mañana. El termómetro sigue marcando y también temperaturas muy altas, con una máxima que llegará a los 35 grados, hemos dormido con 28 grados. Como decimos, mañana soplará levante flojo con temperaturas que se suavizan, sobre todo en cuanto a su valor máximo, que se quedará en los 30 grados. Y aunque la previsión oficial recoja cierto riesgo de lluvia, será mínimo, un 0,1% de probabilidad y durante algunas horas de la madrugada. Es todo de momento, pero a las 8:30 volvemos ya con toda la información del día. Pasen buena tarde. Adiós.